¿qué le pasa? No me soportan, no soportan el flow que yo tengo y no soportan que yo no cojo tapones, porque yo siempre ando así. Sí, así mismo, Daddy, no le hagas caso a esos haters, haters, envidiosos, no soportan el éxito de los demás y que nosotros no cogemos tapones. Así mismo, en Progreso, Top Four, y vinimos aquí a apoyar al equipo. Sí, sí. Share up, everyone. Aprende. Yo te apoyo en todo lo que tú digas, qué bueno, pero que tienes que cambiarme inglés. El Ferrari, que ya tiene 5 meses, y necesito el Lambo. El Lamborghini. Pero el Lamborghini ya está en tu casa, tú no lo has cogido porque tú no lo querías. Ay, espérate, que el perrito me quiere morder. Sí. No puede. No lo carguen. Mira. Es muy violento. Mira que te iba a morder. Me está mordiendo de verdad. No lo cargue, que es terrible. ¿Y cómo se va a hacer esta escena si no se puede? No. Agárralo ahí para que la verja no le caiga arriba. Oh, pero ellos se están volviendo locos, trancando al único jeque que hay en este país. Pero qué crazy. Córtales el petróleo. Eso es lo que tú tienes que hacer. Cortarle el petróleo para que anden a pie. Si mi papá se entera de una cosa así, yo lo voy a llamar. Llámalo. Aló. Call him. No, pero tú tienes fiebre de inglés, ¿eh? Porque yes. Tú aprendiste inglés ayer y ya no puedo hablar español. Call you daddy. Aló. Sí, un papi. Sí. Sí, papi. No, que nos trancaron. No, papi, caballá, que aterrizamos en medio del estadio. Sí. Sí, full. No, yo le dije, tírate ahí. Y nos están golpeando. Y nos están maltratando, sí. Aquí. Y si yo hablo, yo voy a hablar, papi. Yo voy a hablar todo lo que tú me dijiste, talk, que tú sabes. Talk. Si yo hablo, cállate la boca, muchacha. Nada, aquí estoy preso con esta gente, porque la tipa esa se me dijo de que, ven perrito, vamos a dar una vueltecita y aterrizar en un estadio. Lo que pasa es que Karim no sabe que yo soy estrellita, yo no soy liceíta, y aquí estamos presos. Está bueno que nos pase. Bueno, papi, yo cualquier cosa yo voy a decir lo que sea y va a caer mucha gente preso. Y yo no tengo que ver, ya yo voy a decir todo lo que yo sé. Aquí estamos presos, cuate, pero yo insisto, no hay por qué estar preso, no hay que ser, hermano. Porque ellos no hicieron nada malo, ¿qué es eso? Aterrizar un helicóptero, un estadio, eso no es nada. Aquí ha pasado cosas peores y nadie ha caído preso, como por ejemplo esto, cuate. ¡Entre todos, coño! Me vieron, yo estaba ahí, cuate. ¿Y saben qué? Hasta me oriné. Yo era el perro de Albuquerque. Y cuando él dijo, entren toco, yo dije, aquí se armó. Y nadie cayó preso por eso, cuate. Híjole, no hay que hacerle. Ya, no te apures, ya van a resolver, ya. ¿Y Daddy? Sí, Daddy va a resolver. Daddy me va a mandar un helicóptero y 8 generales para que nos vengan a sacar aquí. No, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Llama a, para que te manden el Air Force One. From United States, de Donald Trump, que nos rescate. Donald Trump no quiere saber mucho de nosotros en estos días, pero yo lo voy a llamar ahora. Yo lo llamo directo o llamo a papi. Call you daddy. Can you call to Donald Trump to Air Force One, to the jail? Ah, que no entendió, que lo llame ahorita. Ok. Y yo insisto, cuate, no hay que hacerle. Aquí han pasado cosas peores y nadie ha caído preso. Por ejemplo, miren este lío. Yo ahí era el perro de Pacheco, híjole. Papi, llámate al chinito de Corea del Norte. Ese sí resuelve. Ese o nos saca la buena o nos saca la bad. Aló. Ok, papi. Que sí.
Que no le pare, que ellos van a resolver. Que él resuelve, que él llama a Trump, que ellos son amigos del fondo. Vieron, haters. Thank you, daddy. Señores y señores, esta noche Irving Alberti con nosotros en Me Gusta de Noche. Así que no se lo pueden perder. ¿Y vamos, tú llegaste al canal en helicóptero o llegaste cómo? En metro. En metro. Pues nada, vámonos ahí entonces. Pues vamos, no se pierdan el contenido, empezamos ahora. Hello. No, ey, es de una vueltecita tranquilo hoy, porque sí, es sábado, además que aproveché el tiempo. ¿Qué va a hacer uno? Que viene a caminar por ahí. Entonces eso era la razón. No digas que tú, mi amor, que yo te quiero así, chiquitico. Mi amor. Que mi chichi. Que me decía, ay, mi chichi, tan chiquito, tan bello. No, mi vida, no diga eso, que tú sabes que mi esposo. Yo soy su marido. Mi marido. Pero, aunque usted no lo crea, yo soy su marido. Mi amor, tú sabes que yo te quiero, que yo te amo, nunca pisas nada malo de mí. Sí, pero me quiere, pero está con ese señor que es doble mío. Yo me la toqué a ella por la entrada, que ella estaba preguntando una dirección, no hay nada entre ella y yo. Ustedes venían en romance, amigo. Mi vida, ¿usted quiere que yo le vuele arriba, así desde aquí abajo? Miren, eso es lo que puede pasar. Si usted se encuentra un mujerón como este en una plaza, en una discoteca, no se le acerque, porque usted puede tener una pequeña discusión como la que yo acabo de tener por celos. Estas son las bromas pensadas de Me Gusta de Noche con un hombrecito así de chiquito que quiere pelear con usted. Son más guapos que el diaño. No, loco, era una vaina la aire, nosotros no estábamos en nada. Joven, hola, ¿me puede ayudar en algo, por favor? Usted sabe que ahora mismo la delincuencia está muy fuerte y yo quisiera como saber cuál de estos llavines yo pudiera utilizar en mi casa porque me interesa tener un llavín de... ¡Ajá, Josefina! ¡Te encontré! ¡En vez de uno, son dos! ¡Ah, pero tú una verduga! ¡Pero mi amor! ¡Muchacha! Dios mío, ¡esas personas! Mira, ¡tú no le estás viendo la cara! ¡Mira la cara! ¡Mira la cara de él, problema. Señor! ¡Pero mi amor! Mira, ¡mi cosita es linda! ¡Mi cosita es rica! ¡Yo cojo te palo! ¡Le entro a palo! ¡No, mi amor! ¡No, no, no me maltrate! ¿Por qué tú le vas a dar? ¿Por qué tú le vas a dar? Ni tú no ves, no, pero no ves, pero tú estás viendo, estoy ciego, Dime. Pero es que no, mi amor, mira, tú dime sabes. Para que tú veas. Tú sabes que tú eres mi amor, tú eres mi hijo. ¿Cómo me engañándome en mi propia cara? Pero, yo pensaba que te en la casa, no. Dime. Pero no, pero mi vida. No, que dime. Pero mi vida, yo no tengo nada con el tema de que contigo te gustó. Tú eres el hombre de mi vida, tú eres el hombre que yo quiero. Y no, estás besándose ahí. ¿Cómo yo no voy a besar? ¿Tú estás besando? Ella está haciendo la pregunta. ¿Qué pregunta también? Dime. Mi amor, pero ya vi, mi vida. Mira, respóndele, ven, dile, por favor. Pero ven, dile, no te quedes callado, ven, dile, mi vida. Dime. Pero dile, dile. Que solamente fue un ya vi, mi amor, por favor, mira, de verdad, excúsame, mi amor. Pero que yo me tengo. ¿Qué? Pero no me lo metes diciendo, no ves, tú no ves. Dime. Pero no, mi amor, mira, ellos de verdad, mi vida. Pero tú no ves, que me están enamorando de una mujer. Mira, tú no ves que me están enamorando de una mujer. Tú no ves que me están enamorando de una mujer. Pero mi amor, mira, ya, cálmate, mi vida, ya. Ya no va a pasar nada, mi amor. Ella no hace una pregunta que yo no. Pregunta, sí, dime, ahí, casi besándola. Pero mi vida, mira, no, corazón, mira, de verdad, no vale la pena pelear, no vale. Porque tú sabes que tú eres el amor de mi vida, yo no voy a hacer nada, mi amor, que te ofenda. Tú sabes que tú eres el amor de mi vida y que tú eres mi cosita rica con él. Yo solamente le estaba preguntando algo. Era preguntándote algo. Tú no ves, así que no sabes los problemas. Pero yo no tengo. Así no sabes los problemas, le entro a palo. A los dos. Dime. A ti dentro. Sí. Dale yo la cámara a mí. Es una broma. Continuamos en nuestra casa. Me Gusta de Noche. Recuerda que puedes seguirnos a través de las redes sociales. En todas las redes sociales, en Me Gusta de Noche. También puedes ver nuestro contenido, el programa completo y los segmentos por separado en nuestro canal de YouTube para que disfrute de todo lo que tenemos en la casa de Me Gusta de Noche. Síganos. Y el vino. Me envió una promesa. No, pero bueno, esta mujer no le puede dejar sola. Y dice:
¿Viste la bebida que yo te dejé ahorita? ¿Llama al colmado para que la traigan? Dale, está bien. Pero que tú atenta que tú eres artista o no, 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 no. Antes de yo ser artista, era peor, porque no tenía de qué cuidarme. Ahora uno tiene que tener más cuidado donde está. A mí me da envidia, mis amigos, que no lo conoce nadie, que se pueden besar en la puerta de una discoteca. Ah, ¿tú sigues en eso, Luis? Y uno tiene que besarse escondido. No, es que estábamos así como discretico. ¿Pero qué? O sea, ya. No, ya, yo me quité, ya. Ella no hace ningún personaje infantil. No. O sea, no, pues. ¿Qué tú le estás diciendo? Que él anda con gente que no, trabaja no, en no, cómics. No. Él sabe lo que yo le estoy diciendo. Ay, Dios. O sea, ya. No, pues ya yo me quité. Ya yo lo que estoy buscando es una casa, un hogar y armonía. Tranquilidad. Claro que sí. ¿Sí? Claro, yo en 3 años ya yo voy a cumplir 50 años. O sea, que yo tenía curiosidad de preguntarte algo. He ido a varios de tus shows y veo que hay un recurso que tú utilizas mucho y es parte de tus vivencias. Claro. Para un stand-up, para un comediante, el haber pasado trabajo, como decimos un dominicano, ¿es favorable? Sí, hoy en día sí, porque hoy en día el stand-up se trata de eso, de tú hablar en primera persona. De ti, de tu vida. Entonces, cuando tú hablas en primera persona, pero te escribieron algo que no tiene que ver contigo, hay falta credibilidad. Sí. No se ve tan honesto. La realidad es que cuando tú estás en un escenario, mientras más real sea lo que tú estás diciendo, mientras más se parece a ti, mientras más tú lo viviste, tú lo puedes expresar. Y eso, hasta para reír, tú tienes que tener credibilidad. De las artes, yo te he visto dominándolas todas. ¿Qué te falta? No que te faltan más cosas por hacer, sino ya tú has estado en teatro musical, has hecho teatro normal, has hecho cine, has hecho animación, presentación. Yo creo que nada más te falta pintar. Sí, no, y has pintado varios niños. Ah, sí, claro, y me faltan. ¿Pintamos niños? Sí, yo creo que sí que me faltan. Estoy loco por hacer. Los cumpleaños están garantizados. Estoy loco por hacer un tatuaje con el nombre de mis hijos, pero quiero esperar 2 o 3 años para que no se vea el otro como puesto. Si no, para ponerlo los 4 al mismo tiempo. Mira, qué casualidad. Bueno, ya no serían 4, ya serían 6. Mira qué casualidad. No, no, ahora mismo, si me hago un tatuaje, sería con 5 nombres. Mira. Entonces no quiero que el otro se cuele ahí. Yo que te invito a la casa de beberte un trago, otro de los rankings donde tú y yo siempre salimos, entre los más mujeriegos. En este quedaste tú primer lugar, yo segundo, Daniel Salco tercero y Hoshi cuarto. ¿Este ya está cuándo? Pero Hoshi, pero perdón, ¿qué me decís que estás diciendo el primer lugar? Irving. Pero no. Ya yo no estoy en esos rankings. Irving, claro, pero tú no los estás viendo. Son hombres retirados. Ya a mí no me ponen en esos rankings. Yo salgo en lo inestable. En lo inestable. Jennifer López. Ajá, Jennifer López, Jennifer López. Vamos ahí, tuti. Pero mira. Ahora, eso sí. Jennifer López y yo vamos ahí, pero somos las dos figuras que más se ríen. De todas las Algo están fallando. Pero hay mucha gente ahí con quien no tiene que estar, que está fallando. Por primera vez tú sales primero. No, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Es en la calle, con las mujeres, que hay que saber. No, señores, espérense. Irving el invitado. Y lógicamente, si él y yo salimos, lo voy a romper. Ajá. Porque eso se cae de la mata. Joel, acuérdate que tú. O sea, tú te ves que tú estás bueno. Uh-huh. Hay que dejarse de cosas. De lejos. Entonces la gente asume que por eso tú levantas. Pero cuando la gente me ve a mí, que tengo ciertas limitaciones, y siempre me ve con una mujer hermosa al lado, sí, eso provoca curiosidad. Dice, ¿qué tiene el tipo? O sea, que tú te atreves a decir que esta noche, hoy es sábado, nosotros salimos y tú ligas primero que yo. Muy probable. Pero tú estás yo no estoy de acuerdo, pero tú te estás dejando provocar así. Pero ven acá. Emma, vamos a hacer una cosa. Quédense aquí que yo voy a llamar ahora. Vamos. Vamos para la zona colonial. Sí, pero yo me voy así en versión. No, vamos los dos. Sí, porque tiene que ser con la personalidad. Vamos a la zona colonial. Porque si voy ensacado, la gente va a decir, no, él estaba trabajando. Quítate la camisa para que ayude así al niño. Irving va a ligar primero que yo. Así yo me voy. Vamos para la zona, ven. ¿Dónde vamos? Vamos a la zona con Cicafredo. Vamos al mismo sitio que fuimos, que nos encontramos. No, yo no me encontré en ningún lado. Ven acá. No, yo de la zona, alístate. ¿Por qué te manda? No, yo no me voy a mandar, ven. Pero tú y yo no encontramos un sitio una vez. Dale. Tú y yo no encontramos un sitio una vez. Y ya. Y nos fue bien. Por favor. Usted no va. No. Vamos, que voy a ti. Que me lo amarre. Yo te voy a demostrar. ¿Qué es lo que conmigo? Ven, aquí, ven. Conchetoso. Voy a ti. Ven. Cuenta conmigo, mi amor. Vamos ahorita. Yo te voy a demostrar a ti en por qué que a mí me dicen labios de caramelo desde el colegio. Ay, ay, ay. Caramel lips. Tú eres un monstruo. Más que lo que salieron en el video con Michael Jackson. ¿Me entiendes? Sí. Está bien. Rompe, tú le das ahí, a ver. ¿Y para esto le dijiste a Isabel que tú ibas? Yo te voy en... Hermano, pero yo soy un león. Sí, yo tengo un hombre. Que decir nada. Tú eres un hombre. ¿Tú qué tú le dijiste a Lisa? Pero ven acá, yo llego tarde hoy, no voy para allá. Y voy a llegar tarde, punto. Claro. Puede ser que no se maneja.
Óyeme, el arte de la seducción yo lo tengo dominado de generación en generación. Mi familia ha sido grandes seductores todo el tiempo. Tú sabes lo de la edad, ¿verdad? ¿Qué? Que eso no es casual. Tú no cumples años por gusto. A mí me va aprendiendo. Es que tu experiencia no tiene nada que ver con mi bacanería. Ahí, entiéndelo. No, no, está bien, vamos a darle, vamos a darle. Bueno, personaje infantil, yo no te digo, ¿por qué? ¿Tú viniste a comer? El mal comido no piensa cómo yo me voy a enamorar sin comer. Lo que pasa es, si tú comes, invita a una muchacha y ya tú estás lleno y ella tiene hambre, va a cenar ella sola. ¿Qué coma ella? Yo bebo. No, no se ve bien. Hermano, utilice usted su técnica y déjeme a mí la mía. Okay, dale. Mira aquella que está allá. Está bien, jártate. ¿Quieres ver? Dale, rompe, dale. ¿Cómo? Dale, George. Papel y lápiz, que comenzó la escuelita. Diste un palo, ¿ve? No, es que no me gustó. Ajá. No, yo la vi bien. Después que me acerqué, como que no. Yo no sé. Pero, vete tú ahora. Dale, León. A ver, ¿cuál? La misma. ¿La misma? Claro. Ok, dale. Hola. Guay. ¿Qué pasó, mi niño? No, que viene una hermana de ella. Me no, dijo, que no, que te guayate. Que vaya ahorita. Guayate. Que ahora está con la cuñada y no puede. Ay, mi hijo. Algo así fue más o menos. ¿A además, mí también? Además, no, tampoco me mató. No está muy heavy. No, pero estoy de acuerdo contigo. Uh-huh. Ajá. Ahora sí. Dale para allá. Porque yo soy experto en ese tipo de mujeres. Mi fuerte es ese tipo de mujeres. Check it out. Vengo ahora. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? No. Qué buena guayá, mi hermano. Ay, ay, ay. Montro, ¿pero rompiste? Sí, yo te llamo. ¿Pero yo te llamo para qué? ¿Para poner la querella? ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo que lo estoy cogiendo bien. ¿Pero yo te llamo para qué? Pero tú le dices yo te llamo. ¿Para qué? ¿Para poner una querella? Y no tengo dónde llamarle porque no me dio el número. Ay, sí, lo entiendo. Pero está bien. Permiso, yo el loco. ¿Dónde va? Voy para allá. Dale, mira León. Cómo es. Dale, León. Mira cómo es. Dale. Está bien. Saludando. Hola. ¿Cómo estás? ¿Tú también? No. Uy, mamá. Dime, niño. ¿Y qué pasó, Irving Seductor Alberti? Me dijo que si yo andaba contigo, que tumbara eso. Ah, que no es tan fácil, ¿viste? Que una gente que ande contigo no es confiable, me dijo. Exacto, ella. Ajá. Lo mismo que me dijeron a mí. Eso me dijo ella. Pero nada. Ajá. Óyeme, si no es ahora en esta, me salgo de la televisión deshonrosamente. Cambia la promesa, al favor, que a mí me gusta verte. No voy al gym. Ok, eso sea, sí. Y engorda. Y engorda. Y voy a engordar. Y con engorda. Barriga y de sí, todo. Que ustedes fueron que dañaron la televisión. No atiende como vengo de allá para acá agarrado de mano. Pero agarrado de mano, vida real. No di que diga. Dale, hola, bonita. Saludos. ¿Cómo estás? Bien. ¿Te dejo un trago conmigo? No, gracias. Estoy esperando a alguien. Esa es la excusa que siempre dan las mujeres, que están esperando a alguien. Yo me sé esa. Pero en serio, estoy esperando a alguien. Pero déjame brindar tu trago, mi amor. Gracias, eso estoy esperando a alguien. No pasa nada. Alguien. Yo sé que es una excusa tuya. Permiso. Hola, cielo. Hola, mi amor. Bien. Te dije que estaba esperando a alguien. Sí, su Uber, yo se lo pido ahora. Gracias. ¿Qué te pasó, loco? No, 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 un palo, pero... Al final la tipa me gustó, anda con un primo que es gay, esa es la tuya. Es gay, te lo digo yo, papá. Lo que pasa es que la tipa la vi bien y no es mi tipa, me gustan rubias. Pero el primo es gay, o sea que eso es tuyo. ¿Y qué hace el primo? Para yo saber para maquilla, entrar. Maquilla, loco, maquillita. Ah, no, 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 full, full. Vete. Pero rápido, que eso es tuyo, no, me ganaste. Yo, no, no, y el primo, yo me lo voy a ganar porque yo soy gay friendly. Papá, que me ganaste. Tú sabes que los gays son locos que conmigo. Que yo perdí. No, con no, esa mesa yo perdí, vete. Saludando, aquí, allá. ¡Ey! ¡Otra la vez! Las hermanitas de la caridad, tu primo. Pero ya yo le dije al amigo tuyo que estoy acompañada, ¿qué le pasa? Sí, yo sé, pero mira, a mí me salen como una cosita aquí. Me dijo el amigo mío que tú eres maquillita. ¿Soy maquillista?
Yo, yo lo que te puedo maquillar un ojo a ti, si quieres, de un trompón que te dé. ¿Tú no eres gay? Óyeme, te me vas de ahí, una para que te vaya. ¿Tú no eres gay? No, yo no soy gay. ¿Él no es gay? Yo nunca dije que fue gay. Esa es mi esposa. ¿Quieres ver que te maquille un ojo? ¿Es tu mujer? Claro que sí, yo soy su esposa. Aqueroso. Mira, mira que ya dos. Ahí es lo de nosotros, papá. Dale, dale. La del vestido rojo es mía. Sí, pero oye lo que vamos a hacer. Sí. Está bueno, tú pagas. Está bien, pero ven acá. Tú pagas. ¿Cuándo yo no lo he hecho? Ay, 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 ay. Bueno, está bien, vamos. Ay, 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 esa, ay, la de rojo es mía, que me gusta. Okay, así, dale, vestido dale, rojo. Dale, dale. ¡Ey! ¿Qué es lo que hay? ¿Qué ande el diablo? Ay, sí, ven, para allá va. ¿Para dónde va? Yo te dije que no viniéramos para acá. Ajá. Que esa mujer es tan tranquila. Sin embargo, yo te dije, vamos, que hay que llevarle cena, que deben tener hambre. Ok, dejen la cotorra los dos. No ¿qué? Grabando, exacto. No, sí, y le dije, estamos quedándonos aquí en la casa. No, ajá, que yo quiero salir a beberme un trago. A ver quién liga más, fue él. Perdón, perdón. Estamos grabando, estamos grabando, era esto. Entonces, ¿y bebiendo cerveza? ¡Ay, no! ¡Ay, no, Lisa! Una cortesía del camarero. Cuando ¡ay, yo... ay, mira, te lo ¡ay, mamá, tú sabes cómo no yo soy! ¡Salgamos! Mira, Joel López, óyeme lo que te voy a decir. ¡Ay, te lo digo con apellido! No te voy a decir nada. Hablamos en la casa. Mamá, no me hagas yo. Okay. Mamá, no me hagas yo. Hey. No me hagas yo, por favor. ¡Ey! Mira, Lía, Lía, yo estoy así como pensando un poquito. ¿Quién tú crees que habrá ganado? Tiene que ser Joel, porque él es el que nos paga. Es que yo estoy muy segura que fue Irving. ¿Tú no la viste cómo él salió seguro de sí mismo? Irving. ¿Al lado de Joel? Que sí. Eso no es vienta que puedo. Es lo que te dije, no cojamos para allá, que va a haber un problema. ¡Ah, no, vamos! Que yo ligo más que tú. Halo ahí. Hasta hambre te dio. Lo vi como... Pero a ti te pusieron un GPS, fue. Yo te dije, mira, la llave del carro cayó. Yo te dije a ti, no vamos para allá. Me está echando guarare. No, yo no estoy diciendo nada con eso. Igual, ¿y ahora qué vamos a hacer? No, mi hermano. Por tu culpa, porque tú le dijiste a tu mujer para que tú ibas. Hermano, ustedes que le pusieron un GPS y ellas se combinaron. La mía sabía para dónde yo iba. Yo le dije, yo voy para el canal. Ella no sabía que yo iba a salir de yo estaba así de ligada, así. Joel, vamos a estar claros. Tampoco tú habías tenido yo mucha suerte. Yo creo que hemos perdido el tacto ya. Yo creo que lo mejor que nos pasó fue encontrarnos con ella. Fue lo único que ligamos al final. ¿Y qué vamos a hacer ahora? No, ya, vámonos para mi casa, será. ¿Tú sigues viviendo ahí mismo, donde fuimos la otra vez? ¿Que hicimos la parrillada? No, vamos para otro sitio mejor. ¿Tú no estás viviendo ahí? No te mortifiques, no me hagas esa pregunta. Vamos para otro sitio. Mira, yo no me atrevo a salir ya porque ya se nos tiraron, se nos van a tirar de nuevo. Yo tengo una baraja y un dominó ahí arriba que eso saca lágrimas. Yo lo voy a buscar. Pero, ¿y se tiran aquí? No, por aquí no van a encontrar tranquilo. Pidan pizza. Déjame buscar okay, la baraja y el dominó para que juguemos aquí. Ya, te pusieron un GPS, qué fuerte, mano. Esa Lisa sí es fuerte.